Hola Saiyans, bienvenidos al canal y al nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot. Antes de nada deciros que van a cambiar muchísimas cosas en el canal, tanto a contenido de nivel de imagen como a contenido en cuanto a vídeos de Dragon Ball. Vamos a hacerlo más interactivo, vamos a hacerlo mejor y por eso es que empezamos e inauguramos esta nueva temporada en el canal sin mentiras, desmintiendo todos los bulos que van habiendo en la red acerca del nuevo DLC de Dragon Ball Z Kakarot. Bueno, hoy vamos a hablar de algo realmente increíble, pero vamos a poner el juego de fondo, que es el Dragon Ball Z Kakarot. Agradecería a todo el mundo que le dieseis al botón de like, ¿vale? Porque esto que os voy a comentar, esto que os voy a comentar es realmente increíble. Ya sabéis que se ha anunciado el DLC número 3 de Dragon Ball Z Kakarot, en el cual vamos a hablar, vamos a estar debatiendo y hablando. Y han anunciado la historia de Trunks del futuro. Como ya sabéis, yo llevo un año desde que salió el Kakarot, bueno, desde que salieron los dos primeros DLCs, diciendo que ya se filtró que la historia no iba a ser de Super, porque este juego era Dragon Ball, era basado en Dragon Ball Z, en el mundo de Dragon Ball Z, ¿vale? No es por hacer un desprecio a Dragon Ball Super, ni porque Dragon Ball Super no merezca la pena estar en un juego de Dragon Ball. Sí que merece la pena, pero en este caso CyberConnect ha sido muy explícita para eso, ¿vale? Han dicho que estos DLCs, pues bueno, tienen que ser por parte de Dragon Ball Z. Por eso es que vemos a Bills y vemos a Freezer. Sí que es verdad que salen Dragon Ball Super, pero también es verdad que antes salieron en las películas Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses, y Dragon Ball Z, La Resurrección de Freezer. También, cuando jugamos a los DLCs, Whis nos dice que lo que estamos viviendo no tenía que haber pasado así. Por tanto, han inventado dos DLCs para dar las transformaciones que yo creo que son, a nivel de creatividad, está muy bien, ¿no? Pero vamos con el DLC número 3, porque se ha anunciado la historia de Trunks del futuro, con los arcos de los androides, y una historia muy, muy bonita, que lo podrían haber hecho más aburrido y más feo, pero lo han hecho bastante, bastante bonito, con lo cual a mí eso me gusta bastante. Pero aún hay gente diciendo en la red, hay gente diciendo en internet que la saga de este DLC de Trunks del futuro va a abarcar desde los androides hasta Dragon Ball Super, hasta Trunks del futuro, cuando se enfrenta a Goku Black, ¿vale? Esto es algo que, bueno, que la gente está hablando, está comentando, y quiero hacer este vídeo para dejaros las cosas claras y dejaros información de lo que hay a día de hoy, lo que hay hoy realmente. No quiero que os creáis nada de lo que digan respecto a Dragon Ball Super. También dijeron que iba a estar el torneo de poder, dijeron muchísimas cosas. Centraros con el contenido que os parezca más lógico, pero también que sea un contenido que no se vea que bueno, que es mentira. Ojo, no estoy acusando a ningún youtuber de gran nivel ni a nadie. Simplemente una persona puede decir en Twitter que el siguiente DLC va a tratar sobre el torneo de poder, se corre la voz y se convierte todo en una gran mentira. Voy a eso, ¿no? Bien. Gracias a los suscriptores que tenemos en el canal, como puede ser en este caso Adrián, ¿vale? Y Dani, os quiero mandar un saludo desde aquí, porque sin vosotros esto no habría sido posible. Mediante pruebas, os voy a dar la prueba para que lo veáis, ¿vale? Porque hay gente que tampoco se fía de mí. Nos hemos equivocado en algún DLC, pero porque nos hemos colado, nos hemos equivocado. Pero no hemos dicho que un DLC va a ser una cosa y es completamente la opuesta. De hecho, en Xenoverse 2 dije que iba a salir Topo hace dos años. Y bueno, Bandai me hizo una jugada cambiando el personaje de orden en el DLC y lanzándolo casi al final del juego, ¿no? Pero bueno, al final ha salido. Entonces, os voy a poner una captura, ¿vale? Voy a poner una captura. De hecho, voy a aprovechar a hacer el combo Z, ¿vale? Para poneros la captura que vais a tener aquí, ¿vale? En esta captura, proporcionada por Adrián, hay una publicación en la cual Bandai Namco, Bandai Latinoamérica, ¿vale?, se ha equivocado con un juego. Este vídeo tiene dos noticias. Las personas que están esperando el juego para la Nintendo Switch, ha habido un error por parte de Bandai, un poco raro, ¿no?, en la publicación, pero bueno, ha habido un error en una publicación y se corrigen diciendo que no, me equivoqué, perdón, dice Nintendo Switch, se equivocó. ¿Puede ser que en E3 veamos un port del Dragon Ball Z Kakarot para Nintendo Switch? Pues yo no lo descartaría, la verdad, no lo descartaría. Podría ser posible, pero de momento eso no está confirmado. Vamos a dejarlo a un lado. Vamos a centrarnos en la siguiente parte de la captura de Instagram. Todo esto quiero recordar que lo hago para dar toda la información necesaria respecto a los DLCs del Kakarot, porque aunque parezca mentira, mucha gente me pregunta a través de los directos de Twitch cuál va a ser el siguiente DLC del Kakarot, ¿crees que van a meter Dragon Ball Super? Esa es la razón por la cual hacemos esto
los vídeos. Y si los apoyáis con un buen like, realmente se agradece, porque agradecéis de esa forma que busque la información, que me la proporcionen los Saiyans, que sea verídica. Todo el trabajo que hay detrás, no solo grabar el vídeo, sentarme y grabar el vídeo, sino todo el trabajo que hay detrás, gracias a vuestros likes y activar la campanita en este canal, lo estáis valorando, ¿no? Por así decirlo. Bien, Jay González comenta la foto de Instagram de Bandai Namco. Comenta, pues bueno, lo normal que comentaría un fan. Goku Black hay que incluirlos en esa saga para que sea más interesante. A lo que Bandai le responde: lo malo es que este juego es Z, no Super. Eso lo llevo diciendo en un montón de directos, en un montón de vídeos, en un montón de sitios. Llevo diciendo que este juego es Dragon Ball Z Kakarot. Y que sí que es verdad que, como los juegos de Naruto, a CyberConnect le gusta mucho realizar secuelas, yo no sé si podríamos ver un juego de Dragon Ball Kakarot, de Goku de chiquitito. A mí me haría muchísima ilusión uno de Goku de chiquitito, uno de GT y uno de Super. Sería realmente para mí genial, ¿vale? Pero bueno, a lo mejor en un futuro hay DLCs de Dragon Ball Super. No lo sé, no lo sé, pero está muy difícil. En esa captura, como veis, dicen lo que yo digo. El juego es Dragon Ball Z, no Dragon Ball Super. A partir de aquí podéis hacer las teorías que queráis. Pero yo, no se ha confirmado nada, creo, y Bandai nos lo está afirmando, que el DLC número 3 va a ser la historia del androide del futuro. Ojo, historia que es muy bonita, que está muy bien, que a mí me gusta personalmente. A mí esa historia me gusta y creo que la están desarrollando muy bien. Goku muere en ese arco argumental, está Trunks que aprende el Super Saiyan, Gohan del futuro. A Gohan le podría haber arrancado el brazo, no se sabe, pero por el tema de censuras, pues bueno, en el 2021 la gente está muy sensible. Pero yo creo que lo que hemos visto va a ser un DLC de historia bonita y que vamos, por supuesto, a disfrutar tanto en este canal como en el canal de Twitch, donde me podéis seguir en la descripción. Ahora me gustaría comentaros otra cosa, y es que la gente está utilizando la portada del DLC número 1, que también vamos a poner aquí. Esta información está proporcionada por Dani, muchísimas gracias, Dani. Están utilizando la portada del DLC número 3, perdón, de Dragon Ball, pues bueno, la historia de Trunks, de Warrior of Hope, ¿vale? Para decir que probablemente, pues bueno, pues en el DLC, en este DLC, vayan a incluir el arco de Dragon Ball Super, porque en Dragon Ball Super hay una captura de Trunks del futuro parecida, ¿vale? Y la voy a enseñar aquí también, gracias a la información que nos proporciona Dani en el canal. La verdad, muchísima gente está apoyando el canal y por eso llevamos 4 años con el máximo contenido de Dragon Ball, ¿no? Aquí tenéis la captura: Goku se despide de Trunks del futuro, Dragon Ball Super, español, latino. La verdad que sí que es verdad, que es cierto, que es muy parecido a la foto que tenemos en el DLC. Pero también tengo que deciros que esto está sacado de una recreación de la película de Trunks del futuro. O sea, es decir, de la serie y todo, del androide, de los androides y de la saga de Trunks. Es muy poco esto para confirmar que va a salir Goku Black y que el arco va a llegar hasta Trunks del futuro. Ojalá, pero la propia Bandai está diciendo que no. Y este vídeo quería hacerlo hoy, antes de que se pasara, porque como hemos tenido el evento de Dragon Ball Battle Gamel Hours y todo eso, creo que este vídeo merecía la pena hacerlo y utilizarlo con todos vosotros. Yo estoy haciendo un tutorial para subir al nivel 300 a todos los personajes. Como veis, los tengo a todos subidos, pero lo importante es que vosotros veáis realmente que este tutorial funciona. Los tengo a todos al 300, este tutorial es más viejo que Cascorro, pero hay gente que todavía no sabe cómo subir de nivel y nuestro deber en este canal cristiano de Dragon Ball es informar a la gente. Bien, me voy a ir porque me está alargando el vídeo. Esta noche en Twitch estaremos en directo en Resident Evil 3. Acepto ayudas para completar todos los trofeos y pronto empezaremos el Budokai Tenkaichi 2 en el canal de Twitch, donde me podéis seguir, está en la descripción, y os voy a dejar un link en el primer comentario para que a la última foto que he subido con el mando de PlayStation 5 le deis un buen like en el Instagram y lleguemos a 1000 likes en Instagram. Venga, va, ¿por qué no vamos a llegar a 1000 likes en Instagram? Yo creo que sí, que los Saiyans unidos jamás serán vencidos. Os lo voy a dejar en el primer comentario. Y nada, me podéis seguir en Twitter, en Instagram, en el canal secundario. Y nos vemos en un siguiente vídeo aquí en el canal. Recordad, este viernes, mañana, está Gogeta, que ya ha salido de... Ya ha salido en Dragon Ball FighterZ, para los que tenemos el acceso anticipado, y para los que no, pues saldrá mañana y volveremos a jugar con Gogeta. Y la semana que viene la semana del DLC 2 de Dragon Ball Xenoverse 2, y estoy súper contento de ello. Gracias por estar aquí, por acompañarme como siempre en esta aventura, y nos vemos en el siguiente vídeo, Saiyans. Como siempre, no olvides dejar tu like, activar la campanita, y hasta la próxima, Saiyans. Chao, chao. Volando, volando, siempre arriba, siempre arriba. Na, na, na.